Oye, dormilona. ¿Despertaste? Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Quieres desayunar? ¿Eh? Está bien, te veo abajo. ¿Qué dibujas, cariño? Esa soy yo, ese eres tú y esa es mami. Es hermoso. ¿Por qué no pongo este allá con los otros y tú terminas tu desayuno? ¿Trato hecho? Sí. De acuerdo, date prisa. Vamos a llegar tarde.
Ten un buen día en la escuela, ¿sí, Ángel? Claro que sí. Asegúrate de trabajar mucho. Siempre lo hago. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tienes la inteligencia de tu madre. Está bien, nos vemos. ¿De acuerdo, cariño? Buenas noches. Buenas noches, papi. No dejes que te muerdan las chinches. Está creciendo muy rápido. Te extraño. Cierra la boca. Mira, lo que sea que quieran, tómenlo y váyanse. No lastimen a mi hija. Cállate. Es solo una niña. ¡Cierra la maldita boca! No hay nada. ¿En dónde está? ¿En dónde está qué? No juegues conmigo. No sé de lo que estás hablando. ¡La coca! ¿En dónde está la cocaína? ¿Qué? ¿Qué cocaína? ¿De qué están hablando? No sé nada sobre ninguna droga. No estoy jugando contigo, hermano. No sé de qué están hablando. ¿Qué estás haciendo? Te aseguro que ella no querrá ver esto. ¡No! ¡No! ¡Oye! Ahora escucha. Te juro que pondré una bala en la cabeza de tu niña. Si no me dices... Escúchame, dónde está... por favor, no lo hagas. Te lo suplico. Está bien. Se equivocaron de casa. No hay problema. Pueden irse. No, amigo. Es la casa correcta. La 23 de Kingsbury Grove. No. Esta es la 23 de Kingsbury Green. Es la 23 de Kingsbury Green, no Grove. Mira, en la mesa detrás de ti hay un recibo de servicio. Dice 23 Kingsbury Green. ¡Míralo! ¡Busca el recibo! ¡Míralo! Te lo dije. 23 de Kingsbury Green. Por favor, solo no lastimes a mi hija.
Está bien, solo váyanse. No voy a decirle nada a nadie, lo juro. ¿Seguro que no irás a la policía? No, no voy a ir con la policía, amigo. ¿Tú crees que le creemos? Si se van ahora, no diré nada. Solo váyanse. Ya viste mi rostro. No hagan eso. Por favor, no. Déjala ir. ¡Papi! Déjala ir, ¿sí? ¡Que la dejes ir! ¡Me cortaré la garganta! ¡No! Detengo. ¡Papi! Tranquila, detengo. Está bien, soy yo. Se terminó. Todo se acabó. ¿Te lastimaron? No. ¿Estás segura? Sí, lo estoy. Tengo que hacer una llamada, cariño. ¿Estás bien? Está sangrando. Mira. Habla Callister. Tom. ¡Papi! Tom. ¡Papi, despierta! ¡Papi! Ay, Dios. Sí, sí. Espero que sea importante. Ray, tenemos una situación en Londres. Tom está en problemas. ¿Qué? ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué dice? ¿Qué rayos está pasando? ¿Dónde está mi hija? Doctores, se les espera en el área de terapia intensiva. Doctor, recibió varios golpes en la cabeza. Lleva inconsciente casi 10 horas. Tiene suerte de estar viva. ¿Dónde está mi hija? Señor Parker, ¿está bien de salud? Soy el detective Quinn. Necesito verla. ¿Dónde está? Cavendish Place. Servicios sociales. Quítenme estas esposas. Temo que no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque está bajo arresto por homicidio. Y no hay registro de su existencia. ¿De qué rayos está hablando? Esos hombres entraron a mi casa, ¿de acuerdo? Estaban intentando matarnos a nosotros. Señor Parker, no tiene que decir nada más. Si lo hace, puede afectar a su defensa. Y todo lo que diga puede ser presentado como evidencia. Autodefensa, ¿de acuerdo? No tenía alternativa. Ya lo veremos. Hola, Carly. Hola. Es un placer conocerte. Mi nombre es Stacy. ¿Qué estás dibujando? Me encanta tu brazalete. ¿Sabes? Yo tengo un collar que siempre me gusta usar. Es un regalo de mi madre. Era de mi mamá. Mi papá se lo compró antes de que muriera. Está bien, cariño.
Estás a salvo ahora. Unos hombres malos fueron a mi casa. Golpearon a mi papá. Él solo me protegía. Es su trabajo. Cuida cosas. Lo sé. ¿En dónde está? Está en el hospital, cariño. Se están asegurando de que mejore. ¿Después podré verlo? Y se espera que... Es maravillosa la campaña que presentan. La ballena, encontrada en los océanos y los mares. ¿Tú no le dijiste que estabas embarazada? No, es decir... Un vecindario está impactado después de que el propietario, Martin Parker, tomara la ley por sus manos y le disparara y asesinara a 3 intrusos. En este robo que salió mal, la policía es hermética respecto al principal sospechoso. Los servicios de emergencia llegaron tarde y los 3 jóvenes fueron encontrados muertos. Caballeros, escuché que tenemos un problema. Justamente lo tenemos. Es desafortunado. Estas armas que me vendiste son un pedazo de basura. Tienes un extenso vocabulario. Estas armas son imitación china. Me prometiste calidad. Por eso vine contigo. Puedo asegurarte que esas armas son de la más alta calidad. No compraré ninguna. Regrésame mi dinero y haré el negocio en otra parte. Veamos. Royal Bulldog. 9 milímetros. Ya sé lo que es. Y no sirvió de nada. Poco retroceso. Certera. Hasta 50 metros. Quiero mi dinero. Dámelo. Para mí funciona bien. Señor Cooper, me enviaron un reportaje de Reino Unido de una de nuestras fuentes. Tiene que ver esto. Un vecindario está impactado después de que el propietario, Martin Parker, tomara la ley por sus manos y le disparara y asesinara a 3 intrusos. En este robo que salió mal, la policía es hermética respecto al principal sospechoso. Los servicios de emergencia llegaron tarde y los 3 jóvenes fueron encontrados muertos. Las bebidas son cortesía de la casa. La señorita. Por los chicos. Salud. Salud. Aquí vamos. Eso es. Oh, a ver si puedes con ella. Déjame solo dar una vuelta. No lo creo. No seas así. Traigo dinero. ¿Ha sido seleccionado? Ha sido. Gracias, chicos. ¿De acuerdo? Les agradezco su cooperación. Mi turno. Bueno, vamos. Vamos ya. Voy a ir a fumar. Ahora regreso. Es malo para ti. ¿Estás ganando dinero hoy? Toma. Espero que esté todo. Ve por el champán. Oh, maldita cosa.
acuerdo. Vamos, amigo, vamos. Muy bien. ¿Listos, chicos? ¿Qué es esto? Hola. Señor Bishop, habla Charles Cooper. Llamada personal. Debe ser importante. Extremadamente. Lo escucho. Martin Parker. Su nombre real es Thomas. Thomas Mackenzie. Un exagente federal. ¿Cuánto tiempo? Poco. Entonces mi tarifa es el doble. Bien. Una cosa más. Tiene una hija. Es para ustedes, su abogado. Hola. Soy Ray. Eres tú, Ray. Mi foto está en todas las noticias y estoy esposado en la cama. Necesitas sacarme de aquí. Lo haré, pero estás arrestado por homicidio. Sí, no tuve alternativa. Escucha, estoy en un vuelo a 2 horas. Cuando aterrice, podré explicarle a las autoridades la confidencialidad de tu reubicación en persona. 2 horas. No es suficiente. ¿Qué hay de Carly? Hago lo que puedo. Anota mi número. Enfermera, necesito escribir algo. Tengo. ¿Y Ray? Sí. ¿Dónde está Cooper? No lo sabemos. Necesito ir con Carly. Escucha. Lo lamento.
Sara Delta 75, oficial herido en habitación 4. El prisionero escapó. ¡Oye! ¡No te muevas! ¿Qué sucede? ¡Al piso y pon las manos en la espalda! ¡Detente! ¡Tírate al piso! Eso no va a pasar. ¡Detente! Cambiaremos a la niña de ubicación. ¿Por qué? Hubo un problema con el padre. Él es peligroso. Mandó a mis hombres al hospital. Yo puedo ir. No tienen que hacerlo. No, yo iré. ¿Segura? La niña no tiene a nadie. No necesita que alguien que no conoce la lleve a una ubicación extraña. De acuerdo, tenemos que irnos. De acuerdo. Carly, necesitamos hacer un viaje. Guarda tus cosas. ¿Puedo ayudarlo? Sí, soy el detective en jefe, Quinn. Déjeme ver de nuevo, señor. Tienen a una niña aquí, con cabello rubio, 8 años. ¿En dónde está? No puedo respirar. Responde la pregunta. Arriba, con Stacy, creo. ¿Qué piso? Tercero. Disculpe, ¿necesita ayuda? Sí, detective Quinn. Busco a una niña que fue traída aquí antes, Carly Parker. No estoy seguro. Quizá en la oficina de Graham, derecho y a la derecha. ¿Eres Graham? ¿En qué puedo ayudarle? Hola, soy el detective Quinn. Estoy buscando información de una niña que fue traída aquí. Necesitaré su identificación, detective. Sí, claro. ¿Día difícil? Disculpa. Nada. Sí, nada del otro mundo. ¿Sabes qué? Creo que la olvidé en el auto. Es una lástima.
más. No sabes quién soy, pero sabes por qué estoy aquí. Y yo sé todo de tus errores del pasado. Y el señor Cooper me está pagando generosamente para que te lleve con él en un ataúd. Te culpa implícitamente por lo que pasó. ¿Estás en apuros? Sí, algo así. ¿Hay algún lugar en especial al que quieras ir? Solo ve al sur. ¿Eres americano? ¿De qué parte? Lugares diferentes. ¿Vacacionas? ¿Qué? Que si estás de vacaciones. Conozco muy buenos restaurantes. ¿Te gusta la comida italiana? Un amigo mío tiene un hermoso lugar. Está junto al río. Tiene espagueti, pasta carbonara, delicioso. Son malas noticias, Ray. ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar. Voy por el auto rentado. Tom escapó de la custodia policíaca. ¿Qué? No saben dónde está. ¿Y Carly? Fue trasladada a una ubicación segura. ¿Dónde? No lo revelaron. Él es un asesino buscado. Eso no puede ser. Hay que localizarlos o Cooper lo hará. Continuaré presionando por la línea diplomática. Solo encuentra a Tom. Su última ubicación es el edificio de servicios sociales. Detengo. Una llamada de mi parte y te reservarán una buena mesa. Hola. Habla la policía. Necesito que conserve la calma. No reaccione a lo que estoy por decirle. No llame la atención de ninguna forma. Su pasajero es muy peligroso. Ahora ríase. ¿Qué? Ríase como si hubiera dicho algo gracioso. Ah, sí. Bien, ¿dónde está ahora? Sí, apenas estoy en la 112. ¿Ya pasó la estación de gasolina? No. Deténgase ahí, estaré con usted en 90 segundos. Esa era la esposa. Ella se preocupa. Necesito combustible. Hay una estación ahí adelante. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Porque no habría de estarlo. Todo está bien.
Será rápido. No tardaré. ¡Si lo detienen por mí! Vamos, hay que hacerlo. Oiga, ¿tiene un teléfono que pueda usar? Su teléfono, deme su teléfono. Oye, amigo, tenemos un maldito teléfono para ti. Él dijo 10. Esa no es una buena idea. ¿Estás? Cooper envió a matarme. Intento perderlo. ¿Dónde estás ahora? ¿Tienes GPS? Sí. En los muelles Royal Victoria, en la terminal del teleférico. Llego en 4 minutos. 7 minutos para su destino. No. ¿Siete minutos? Cuento contigo, amigo. Thank you.
¡Muévanse! 4 minutos para su destino. ¡Muévanse! ¿Quién rayos era ese? Un regalo de Cooper. Ay, no. ¿Dónde está Carly? La tienen bajo custodia protectora. Al parecer soy peligroso. Esta es la dirección. Yo reviso arriba. Bien. ¿En dónde estamos? Nos quedaremos en esta casa solo por esta noche. Tengo miedo. ¿Qué? Tengo miedo. No. Oye, no debes tener miedo. Estoy aquí y no voy a dejar que nada te pase. ¿Entiendes? Extraño a papá. Todo va a estar bien. ¿Por qué no te llevo a la cama? Debes estar cansada después del largo día que tuviste, ¿no suena bien? ¿Sí? Bien. Vamos, ve arriba. Tenemos la ubicación de Carly. ¿En dónde es? Granja Old Oak. TN82JR. Lo tengo. Tom, vamos a sacarte de ese desastre. Haré que anulen tu orden de arresto en los próximos 20 minutos. Enviaré un servicio de la embajada a la ubicación de Carly. Solo llega a la casa de seguridad mientras preparamos la extracción. Se ve mal. ¿Dentro o fuera? Fuera. Te llevaré a una casa de seguridad en Londres. No, no. Voy a susurrarte. Y luego te llevaré con Tenemos Carly. Que ir a sacarla ahora, ¡No le servirás si mueres desangrado! ¡Maldito! Tengo hombres que van en camino. Tú y la seguridad de tu hija es lo importante. ¿Por qué crees que estoy aquí? Voy a curarte. Y tú y tu hija se podrán ir antes de que Cooper y su regalo se enteren. ¿Entiendes? ¿Sí? Sargento, ¿qué tiene para mí? Buenas noticias, señor. Su carga de trabajo acaba de aligerarse. ¿Qué? El caso Parker quedó cerrado. ¿De qué rayos habla? Está fuera del caso. Hay 3 oficiales en el hospital por este bastardo. ¡Y tengo 3 cuerpos en hielo! ¡Este es mi caso! Ya no. Esto viene directamente de arriba. Intervención diplomática. No. No, esto es una estupidez. Llámela como quiera, señor. Está hecho. ¡Maldición! Expediente del caso Carly Parker. Llamada entrante, Charles Cooper. Señor Cooper,
Debo decir que estoy decepcionado. Estará muerto antes del amanecer, no se preocupe. ¿Y la niña? La llevaron a una casa de seguridad antes de que llegara. ¿Dónde? Dije, ¿dónde? Lo sabré pronto. Eso espero. Estaré aterrizando en 30 minutos. ¿Puedo caminar? Sí, el mismo obstinado de siempre. Piso. El quinto. Lindo lugar. Sí, la suite del Ritz estaba ocupada. ¿Dónde están? En la casa de seguridad. Bien. Necesito una actualización de Carly. Estamos moviendo agentes a su ubicación mientras hablamos. Bien. Solo asegúrate de que Tom esté bien y lo tendremos reunido con su hija en la próxima hora. ¿Qué sabes del hombre que Cooper envió? Tenemos una identificación de las cámaras del teleférico. ¿Quién es? Él se hace llamar Bishop. Su expediente dice que es como un ejército y aprendió su oficio en el M16, pero los británicos no lo admitieron y por los últimos 10 años el mercado negro ha sido su hogar. Es el asesino más peligroso que Europa tiene que ofrecer. Nos calma saberlo. Estaremos en contacto. Vamos a limpiarte. El nombre de la niña es Carly Parker y está ubicada en la granja All Oak TN82JR. Debe ser regresada a salvo a la embajada. ¿Hay información nueva de Cooper? Lo que sabemos es que se escabulló del país cuando trajimos a Carly aquí. No ha dejado de trabajar. Sigue abasteciendo a los serbios, los croatas y norcoreanos con armas. Cualquiera con dinero. Solo no podemos encontrar al maldito. Que te acercaras tanto, realmente me asustó. Si un hombre como Cooper quiere que no lo encuentren, así será. Sí, bueno. No puede vivir escondido. Admiro tu optimismo. Te dolerá un poco. Thank you.
objetivo encontrado. Ray Monroe, por favor, confirmar código. Código aceptado. ¿Cómo te sientes? Viviré. Me sentiré mucho mejor cuando Carly esté conmigo. Cuando todo esto haya terminado. Así será. Ay, puedes garantizarlo. No es tu culpa. Sí, yo no lo veo así. No puedes pensar así. Ella está muerta por mi culpa. No. Fue Cooper quien hizo eso. No tú. Ese autobomba era para mí. Yo soy quien debería estar muerto. Cuando conocí a Emma, estaba tan metido en este mundo que ya ni siquiera me reconocía a mí mismo. Pero ella fue la única persona que me recordaba quién era en realidad. Ahora Carly es el único ser que me recuerda quién era ella. Si no puedo protegerla, ¿quién soy? ¿Estás bien? Vámonos. Opción. Esa no era la pregunta. Hola, Tomás. ¿No me invitarás a entrar? Sé todo sobre ti. Federal que se entrometió demasiado.
y terminó con una esposa muerta. Púdrete. Ya, ya, Tomás. No hay necesidad de ofensas. ¿Sabes? Después de que te mate, adivina quién estaré rastreando. Te daré una pista. Cabello rubio, dulces ojos marrón, una sonrisa justo como la de su madre. Verás, mi patrón, el señor Cooper, quiere conocer a su nieta, Carly, ¿no es cierto? Él siente que podrá reemplazar a la hija que le arrebataste. Estarás muerto antes de poder acercarte a ella. Bueno, el aterrizar aquí pronto. Así que puedes abrir esa puerta y morir rápido. O puedes alargarlo y morir dolorosamente. ¿Qué quieres hacer? Como dije, ¡púdrete! ¿Estás resistiendo? Vamos, háblame, rey. No tengo nada que decir. Entonces hay una primera vez para todo. Ve a recuperar a tu hija, Tom. Te voy a llevar a un hospital primero. No. No tiene sentido. Actúas como si fuera la primera vez que te dispararan. Oye. Oye, mírame, rey. Rey. Solo mantén... mantén la presión en la herida, Rey. ¡Rey! ¡Demonios, quédate conmigo, Rey! Lo lamento, amigo.
¿Hola? ¿Stacy Miller? Sí. Mi nombre es Gail Callister. No quiero alarmarla, pero necesito que escuche cuidadosamente. Trabajo con la Embajada de los Estados Unidos y la Fuerza de Policía Británica y he tomado el caso. ¿Qué? Puede confirmar con sus superiores, pero envió un servicio de protección a su ubicación ahora para cuidar de usted y Carly. Ah, si el padre de Carly viene es peligroso, tengo que saberlo. El padre de Carly es un buen hombre. No es por eso que las estamos reubicando. Despacio. Ahora conduce. Siento lo de tu amigo muerto. Cierra la maldita boca. No vas a matarme. Lo haré. De lo contrario, ya lo hubieras hecho. La única razón por la que no has muerto es porque harás algo por mí. ¿Cómo fue eso? ¿Encubierto por 5 años? ¿Será alguien más? Debió ser emocionante intentar atrapar a alguien como Cooper. ¿Lo disfrutaste? ¿O disfrutaste embarazar a la hija de Cooper? Detrás de la cabeza, dedos entrelazados. Muy escénico. Muévete. Es muy hermosa. Tan preciosa. Estará con ella muy pronto. ¿Sabes? Es como una de las mayores bromas del universo. Todo el dinero. Todo el poder. Y estoy persiguiendo algo que no puedo tener. Emma era la cosa más importante en el mundo para mí. Cuando tenga a mi nieta, me aseguraré de que su padre no sea más que un viejo recuerdo.
Vas a llamar a Cooper. Vas a decirle que misión cumplida y que estoy muerto. Luego vas a decirle que tienes a su nieta. Y vas a arreglar verlo justo aquí. Una entrada, posiciones elevadas. Cooper es presa fácil. Si hago lo que pides, ¿qué hay para mí? Tal vez te deje vivir. ¿Crees tener lo necesario para matar a alguien como Cooper? Porque yo no. Me importa un carajo lo que pienses. Solo una observación. Tu amigo de hoy, muerto. Tu esposa, muerta. No quieres matarme. No hasta que haga esa llamada. Si hago la llamada, claro. Tú deberías hacerla. Estoy seguro que Carly amaría escuchar tu voz una última vez. ¿De qué estás hablando? Hablo de la reunión familiar entre Carly y su buen abuelo. La que supongo está sucediendo ahora. Mentiras. No sabes en dónde está. Impresionante. Steve Quinn habló demasiado hasta que le metí una bala. Granja. Old. Oak. Ahí está la pequeña Carly, ¿cierto? Vámonos.
Agente Boyd y Reid. Hola, yo soy Stacy. ¿La niña está dormida? Sí. Iré por ella. Esperen, no, yo puedo ir. Ha pasado por mucho las últimas noches. Está asustada y sola. Hay que estar fuera en 15 minutos. ¿Está bien? Tenemos un problema. Tienen hijos, ¿verdad? Iremos por el auto. Cuidando a mi nieta. Sus servicios ya no son requeridos. ¡No lo encuentro! Espera. Terminaré con esto, señor Cooper. No tengas miedo. Mi nombre es Charles. Soy el padre de tu madre. Tu abuelo. Aquí. Mira. ¿Tú eres mi abuelo? Sí. ¿Conoces a mi papi? Lo conozco muy bien. Es un buen hombre. Él me envió a cuidarte. ¿Sabes? Te pareces mucho a tu madre. Mi papi también dice eso. Tienes lindos ojos. Como ella. ¿Sabes? Ella era la cosa más importante para mí en el mundo. Era muy especial.
Igual que tú. Y creo que nos está observando a los dos, ahora. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Creo que estaría muy feliz de que nos conociéramos. ¿Qué dices si nos vamos de aquí? ¿Por qué no vamos a un lugar cálido? Donde haya sol todo el tiempo. ¿Como vacaciones? Sí. ¿Papi va a ir? Desde luego. Vamos. Ella es Hannah. Es muy amable y quiere ser tu amiga. Hola, Carly. Es un placer conocerte. Siempre es lo mismo. Hay que esperar. Fuegos artificiales, ¿sabes? Me pone nervioso. Vamos a la estancia hasta que paren.
Eres un digno adversario. Te lo concedo. No te preocupes, Thomas. Cuando mueras, Carly estará con su abuelo, a donde pertenece. Divertido. Pero esta pelea terminó. Parece que los fuegos han terminado. Sí. ¿Te gustan los chistes, verdad? Hay que irnos. Vamos a salir de este horrible lugar en un segundo. ¡Bobby! Está bien, cariño. Aquí estoy. ¿Qué le pasó a tu rostro? Nada, cariño. Estoy bien. ¿Por qué tienes un arma? Es solo un juego, Ángel. Solo estamos conociéndonos. Me recuerda tanto a Emma. ¿No lo crees? El abuelo y yo vamos a ir de vacaciones. Puedes ir tú también. Él no es tu abuelo, cariño. Pero él dijo... No importa lo que haya dicho. Déjala ir, Cooper. Suelta el arma. Quiero ir con mi papi. Cállate. Suéltala. No lo diré de nuevo. Haz lo que dice. Esperé mucho tiempo para esto. Papi, estoy asustada. Thank you.
traté como a un hijo. Y me quitaste todo lo que tenía. Te di a mi hija. Y me traicionaste. Se terminó, Charles. No. Aún no, no se acabó. No lo lastimes. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. ¿Tú estás bien? ¿Sí? Ven aquí. Te amo. Ahora estás a salvo. ¿De acuerdo? Stay on my mind forever. I'm born to kill. It's my way.